Me piden que actúe a su favor. Mira lo que le piden. Fingiendo que quieren estar cerca de mí. O sea, Dios se dio cuenta que la gente, que ellos le pedían favores a Dios, como si se lo merecieran, porque se congregaban, toda la cosa, todo el cuento. Y dicen, Reina Valera ahora, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso le dicen a Dios. Señor, nosotros no congregamos, hacemos todo esto. Ayunamos hasta 40 días de ayuno, 3 días de ayuno, nos abstenemos de comida, porque ese es el cuento, de comida y todo, hasta no tomamos ni agua, nos ayunamos, Señor, y te pedimos ese ayuno, hacemos porque queremos esto de usted, que nos bendiga, que abra camino, que no sé qué, que no sé qué, que me quiero casar, que no sé qué, que un carro, que consiga un empleo, que no sé qué. Señor, yo quiero que me des eso y yo soy meritorio de eso, me lo merezco porque me congrego todos los días, busco de ti, Señor, busco de ti, Señor. Ayuno, estoy ayunando 3 días, 4 días, un mes entero, practico ayunando, no dejo de comer, Señor, hasta me he adelgazado tanto ayunar, mi Dios, Señor, por eso, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me has ayudado? Solo que dicen aquí, porque yo me merezco esto, Señor, Dios mío, Jesús, yo me merezco esto porque hago esto, esto y esto, esto. Solo que dicen aquí. Me piden justos juicios. Entonces le reclaman. ¿Por qué, Señor, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, es como si no escuchara, Señor. ¿Ustedes para qué vamos a ayunar, Señor, si nosotros, toda esa cosa? Está pidiéndole favores a Dios a cambio del ayuno. Ahora lo que dice Dios. He aquí, vamos a leerlo acá en el versión Valera. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4. Ese mismo día de ayuno. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, no. No ayunéis de esa forma no ayunéis, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es el rollo? Aquí Dios está hablando de una forma fuerte. Fuerte. ¿Ok? No es más bien, versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Piedad, impiedad, el pecado. Quita esa ligadura, ese yunco, ese de pecado que tienes tú, deja ese pecado. Tremendo. Mi hermano, es tremendo. Soltar las cargas de opresión. Suelta eso, tanto oprimir. Suelta todo eso.
y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que yo escogí, dice Dios. Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es el ayuno que escogí, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que yo escogí, mi hermano, tremendo. Porque la gente piensa que el ayuno más es comer, dejar comer comida 40 días. Sí, ese es un tipo de ayuno. Pero el Señor, ¿de qué sirve ayunar 3, 4, un mes entero si estamos cometiendo esa cantidad de pecado, mis hermanos? Estamos en pecado, mi hermano. El chisme, la pelea, la fornicación, adulterio, haciéndole el sexo por lugares equivocados, la lengua largota y todo el rollo ahí. Mi hermano, eso a Dios no le agrada. Dice, Señor, yo prefiero que hagas esto y no que hagas esto. Por la gente, mi hermano, por eso este mensaje es tremendo, mi hermano mío. Tremendo, Patricia. Es tremendo. Hay que... Este es el verdadero ayuno, mis hermanos. Sigamos aquí. Esto está lindo. Si haces esto, soltar la ligadura, soltar la carga de presión, dejar el pecado, dejar libres a los quebrantados, echar al fuego de demonio a la gente. Eso es lo que dice el Señor. Libera a poca gente ahí. ¿Ok? Dar pan al hambriento. Ahora sí. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahora sí. Ahora sí vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si eres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso sí ocurrirá siempre y cuando hagas el verdadero ayuno que te digo a ti yo. Entonces, yo sí te escucharé, te bendeciré, te haré prosperar a ti y también tu generación. Lo que tú pidas, aquí estoy, dice, heme aquí. Mi hermano, esto es, Dios es un Dios santo, el pecado nos separa de Dios. ¿De qué sirve yo hacer esto? Pero si estoy en pecado, en falta de perdón, con rencor con el prójimo, con hasta con el vecino y con la esposa, con los hijos, incluso desobediencia, los hijos haciendo en la casa lo que dé la gana y usted ahí no mueve ni una paja para corregir eso, sus hijos metidos incluso en el celular ahí y usted no hace nada, ¿para qué? Y usted pone a ayunar, pero tiene que corregir todo, su responsabilidad, mis hermanos. Es el verdadero ayuno que Dios tiene.
Aquí lo dice claramente, mi hermano mío. Esto es, dejémonos de engañar a nosotros mismos. Aquí nos vamos a engañar por pasar hambre 3, 4, 5 días y todo, pero estando mal nosotros, mis hermanos. Hermanos, nosotros, esto es delicado, pero no. Porque eso le da derecho legal al diablo a atacarnos. Y Dios no puede hacer nada porque está en pecado la persona. Está en pecado la persona, hermano. O está el adulterio, la fornicación, la mentira, la falta de perdón, el bochinche, todo ese cuento. Entonces es pecado. Pecado. Y Dios así no nos escucha. Él se aleja. ¿Saben por qué, mis hermanos queridos? Porque Él es santo. Él es tres veces santo. Santo, santo, santo es Él. Hay que alejarnos del pecado. Reconocer que podemos fallar. Y alejarnos, estamos fallando, y alejarnos del pecado. Yo aquí tuve una experiencia, hermano mío. Yo nunca, a mí nunca he pasado, que me pasó a mí ahora, aquí una, un hermano, un hombre de Dios, un hombre muy querido. No así no ven esas cosas porque no bueno decirlo. Pero a mí nunca me ha pasado lo que pasó aquí, lo que pasó aquí. Lo he escuchado, todo, hablado, pero de vivirlo es otro cuento. La persona vino a buscar liberación. Y yo con mucho gusto a ese hombre de liberación, bien, junto a su esposa. Pero también trajo a su familia, trajo dos hijas. O sea, un hogar cristiano. Todo es, todo el año, toda la vida cristiana. Todo cristiano, no cuenta. Ya la había ayunado para la liberación. ¿Por qué? Bueno, ayunaba, hay gente que ayuna. Aunque no es obligación para hacer liberación que la persona ayune. No es obligación. Pero el hombre ha ayunado, se preparó para... Magnífico, gloria a Dios por eso. Mi hermano mío, todo el trabajo para hacer liberación él, su esposa y sus dos hijas. Hijas, menor edad, por ahí, 13, 14 años, por ahí. Joven, jovencita. Hermano mío, él entró a mi casa, la esposa entró y las dos hijas van a entrar a la casa. Pero desde que se bajaron del carro, me di cuenta, una de ellas con el celular metido, con la mirada, el celular. Llegó, caminó desde su carro hasta la puerta de la casa. Nunca alzó la mirada, la vista, metida en el celular. Entonces, dije, entre. Ni la cara me vio. Entró con el celular metido así. Esto es algo tremendo. Esto es algo... Esto es una enseñanza tremenda. De hecho, Dios permitió eso para usted enseñarle esto aquí a ustedes. Entonces, ¿cuál celular? Subió la puerta, entraba un altico ahí y se metió, ras, el celular. Entonces, ras, se sentó, buscó la silla de sentarse, pero con la cabeza metida en el celular, ¿sí? Jovencita, vino a buscar liberación. Y se sentó y yo viendo el asunto. ¡Ta! Ahí. Y hablando con el esposo, con el papá, hombre, bien, de bien. Y yo chequeando a la joven que viene a hacer una liberación. Yo no me aguanté. Le dije, mi hermano, no puedo hacer liberación a ninguno de ustedes. Y a mí, no, ni a ti. Porque tú, entonces me tocó decirle, tu hija, la chica no alzaba la vista en celular, con el celular. Le dije, porque mira, ella no tiene la culpa tienes tú. Porque tú eres el dueño, tú eres el jefe de la casa, tú eres el que manda en la casa. Tú estás en pecado también, porque esta mujer, niña, una niña ahí, desobediencia, pecado. Pero tú estás en pecado. No te puedo hacer liberación.
Entonces, no te puedo celebrar eso. Tienes que arreglar eso. Hermano mío. Y la niña ahí, ahí. Entonces le dio pena, le dijo, oye, pero deja el celular ahí. Y no dejaba el celular. Hasta que por fin alzó la cara. Así. Y como yo seguía hablando de ese cuento, entonces se paró y arrancó para afuera. Con el celular. ¡Qué pésima educación! Demonio tremendo ahí. A rato entró otra vez con el celular. Entonces le dimos ahí, repartimos ahí cosas en la casa, ahí, helado. Se le ofreció helado a ella. Con la cara encerrada todavía, encerrada en el celular. Dijo que no. O sea, se enojó. Mis hermanos, tenemos que poner orden también en otra casa. Si yo soy padre de familia, en mi casa tiene que haber orden. Porque soy responsable ante Dios, incluso una niña. Es que mientras esté en la casa, tiene que haber orden en la casa. Es pecado. Eso es lo que Dios quiere. ¿De qué sirve yo ayunar y en mi casa un desorden en mi casa? Arregla primero tu casa, luego ven acá. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. No andemos así. Por eso tenemos que ser Dios de un Dios santo. El pecado nos aparta de Dios. Y si permitimos pecado también, mi hermano. Es tremendo. Ustedes saben bien, cuando la gente, nosotros vamos a hacer liberación. Liberación. Sí, vamos a hacer liberación. Pero tienen que dejar pecado a la persona. Practicando el pecado. Estoy hablando de gente del pueblo de Dios. Del mundo, pues. Para contar. Gente del pueblo de Dios que tienen que andar con principios bíblicos, pegado a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Pero no yo adorando a Dios y declarando a Dios, estando practicando el pecado. De hecho, hay un pecado también que la mayoría está cometiendo, mucha gente cometiendo, los casados. Porque hemos traído muchas cosas del mundo a la iglesia. Usando las partes del cuerpo con otra función diferente. La boca es para comer, no para actos vergonzosos. Lo de atrás es para defecar, no para actos vergonzosos. Y en el pueblo de Dios muchos están practicando esa aberración sexual. Y están cantando en la iglesia. Están alabando a la iglesia y todas las cosas. Pero eso no sirve de nada si la persona no deja el pecado. Tenemos que dejar el pecado. Pecado, hermano, esa es la clave. Cristo ya viene a buscarnos, mi hermano mío. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios para desarraigar de una vez por todas el pecado en nuestra vida. Por eso Dios está enojado con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, los israelíes. Porque están ayunando. Dice, ¿qué? ¿Ayunan? ¿Y qué? No ayudan a nadie, no visitan a los enfermos, no vayan a los hospitales. Tenemos que hacer cosas, pan al hambriento, a necesitados. Es lo que Dios quiere. Hermano mío, de nada sirve usted ayunar, usted pierde su tiempo o yo pierdo mi tiempo si estoy practicando o permitiendo el pecado en mi vida. De nada, mejor no hagamos eso. Porque de nada está sirviendo. Dejemos de perder tiempo, mis hermanos. Dios es un Dios santo. Le vamos a pedir a Él. Ayunamos para pedirle a Él. Y Él no nos está escuchando. Porque estamos practicando un pecado. No nos está escuchando. No ayune. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Ni mucho menos le diga a la gente que estás ayunando. Porque mucha gente se da cuenta que usted está en pecado. Porque ahí mucha gente cree que porque estoy en pecado, nadie se da cuenta, un pecado oculto, nadie se da cuenta de ese pecado. Mi hermano, la gente se da cuenta. Dejémoslo engañarnos. Y eso es tropiezo. Porque decir, ¿para qué tú ayunas si tú no le hablas al hermano? Si tú andas con rencor en tu corazón. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Perdamos el tiempo, mi hermano. Perdamos el tiempo. Hermano, Cristo libera a todos ustedes, mi hermano mío. Tenemos que arreglar nuestra vida, hermano mío.
Porque la gente, mucha gente le gusta ayunar. Ay, vamos a ayunar, vamos a ayunar, ayunar. Vamos a arreglar otra vida, mejor digan, vamos a arreglar nuestra vida. Todo es, vamos a ayunar, vamos a meter 20 días de ayuno, 40 días de ayuno, 3 días de ayuno, de ayuno. Diga mejor, vamos a esos 3 días a arreglar nuestra vida. Vamos a dejar esa mujer que tengo por ahí yo, que tengo dos mujeres por ahí. Deja esa mujer, esa novia por ahí, déjala a un lado, no te pongas a fornicar, déjala. Ama a tu esposa si estás casado. Deja a tu esposa. O sea, alguien te, tú debes plata a alguien, págale. Es otro cuento. A muchos no les gusta pagar lo que deben, dinero. Les gusta prestar, prestar, prestar. Una mala costumbre. Préstame acá, préstame acá, préstame acá. Y luego no pagan. No pagan. Y como quieren pagar, porque lo atacan, entonces. No, pero yo acá, pero te debo a ti $500, pues entonces, déjamelo 100, déjamelo en 100. La persona, la persona dirá, bueno, esta persona me la paga, le presté $500, o no me paga, bueno, a menos que me va a pagar 100, bueno, dámelo 100, al menos recupera algo, pero no te presto más, eres mala paga. Mi hermano, eso es pecado, fallando en la parte de la finanza, mala paga, eso es pecado. Los hijos en su obediencia y uno permitiendo esa cosa así, pecado. En mi casa todo el mundo va a la iglesia. Aquí está mi hijo también. No, que no sé qué. No, que era mi hijo en la iglesia. No, no. En mi casa, mientras vivas en mi casa, todo en esta casa, vamos los domingos a la iglesia. Llega el momento que tú vivas aparte, ya otro rollo ya. Pero mientras estés aquí en la casa, no. Aquí todo el mundo hace esto. Hermano, a veces que parece un rígido. Rígido unas cosas, porque nos afecta, porque somos responsables ante Dios. Yo quiero que cuando yo hable a Dios, Él me escuche. Yo quiero que Él está con Dios, pero yo no quiero, pero si estoy en esas cosas de vida, no me escucha Dios, no me escucha. Me ve, no me escucha, porque estoy en pecado. Hay que dejar el pecado, hay que dejar el pecado. Sigamos aquí, mira lo que está aquí. Digamos que esto es tremendo aquí. Mira ahí, esto es efecto causa. Si yo estoy bien con Dios, Dios me escucha. Si estoy mal con Dios, estoy con el prójimo. Porque ¿qué? La fe probada. La fe probada. Hay que ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra. Porque incluso se ha malentendido la gente. Y es un error que la gente comete. Porque la persona se sabe la Biblia de pe a pa y dice, wow, ese hombre se sabe la Biblia de pe a pa, ese hombre un hijo de Dios, no sé qué. No, no basta con saberse la Biblia, no basta con yo ser un cantante, no basta, eso no tiene, eso no dice nada, eso no dice nada. No, dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis. El diablo se sabe la palabra de Dios. La Biblia, hasta los demonios saben la Biblia, se la saben de pe a pa, se la saben. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Son de Dios? No, son del diablo. ¿Son del diablo? Usted no coma cuento porque la persona maneja la palabra de Dios y todo así ya. Gracias a Dios que maneja la palabra de Dios, pero no tiene que ver la vida de la persona. Tiene que ver la vida de la persona, hermano mío. Por ahí un hombre que era, no voy a decir nombre, nada, mucha característica, porque muchos lo van a identificar. Este hombre hablaba, se sabe la palabra de Dios, se la sabe, dice que la Biblia, se sabe la palabra de Dios. La palabra, sabe la palabra de Dios, se la sabe. Y predica la palabra de Dios. Y es conocido en las redes sociales, muy conocido en las redes sociales. Nada, el hombre, pero los frutos, lo que se le veía a él era muy diferente a lo que él decía. La palabra de Dios. Se sabe la palabra y todo, todo bien, bien. Pero lo que tú ves en él, no ves. No ves reflejado lo que está diciendo, lo que habla. Hasta que por fin. Y le preguntaban a él de esa parte. Oye, ¿pero qué usted? ¿Por qué usted vive en esa condición? ¿Por qué usted está así? Y él sacaba, bla, bla. Su cosa, palabra de Dios ahí, y justificaba el asunto.
No, yo nunca he estado en vicio, yo no soy vicio. Porque decían, tú tienes que estar ahí, pero tú eres vicioso, ¿o qué? Porque estás así. No, no, yo nunca he probado el vicio, nunca he probado tal, nunca, Dios me libre. Porque lo interrogaban. Hasta que por fin, mi hermano mío, el hombre tantas cosas, después de tantos años, ahora último, el hombre le dijo, ya yo no puedo aguantar más, voy a decir la verdad. Yo soy un adicto. Yo soy un adicto a la cocaína, a la marihuana. Y necesito ayuda. Y soy un adicto. No aguantó. Y sabía la palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? Hermano, así que usted no coma de cuento. Tiene que usted. ¿Cómo vive la persona? Tiene un hogar. Si está casado, hay un hogar donde hay amor, hay paz. No está anunciado en su versión, la esposa está bien con él, o el esposo también con él, ¿sí me entienden? ¿Ok? Maneja bien las cosas, eso se ve, eso es lo que habla. Ratifica, no como el cuento, no cuenta mío, porque muchos están ahí y están engañados porque la vida es tremenda. Conocí ese caso otro nos impactó, donde, no digo el caso, porque, pero, hermano mío, gracias a la gente que dice la palabra de Dios, pero de vivirla es otro cuento. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. No nos engañemos. No engañemos a la otra gente. Por eso mucha gente no diga los pies de Cristo. ¿Es por qué? Porque ven en usted o en mí, ven o en la persona, ven que lo que está diciendo no es una realidad. Claro que también sucede que mismo Jesucristo decía, hagan lo que dicen ellos, mas no hagan lo que ellos hacen. Tenemos que ser eso, hacedores de la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Honrar. Hay que honrar. O sea, hay que hacer eso. O no perdemos el tiempo, hermano mío. Otro haciendo cosas que no deben ser así. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo en esos ayunos. Porque Dios nos escucha. Aquí el pueblo de Dios, aquí creía que Dios, y le reclamaba a Dios, en el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le reclamaban a Dios que ellos ayunaban y Dios no los ayudaba, que no los escuchaba. Y Dios dice, ah, sí, ¿tú crees que a mí me vas a engañar? Aunque vengas todos los días a la iglesia, o aquellos, dicen aquí, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ellos lo hacían, pero Dios, a nadie lo engaña. Dios sabía que ellos estaban mal, grave. A Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña, mis hermanos míos. No dejemos nosotros de... Hermano mío, este mensaje a mí me ha dado antes porque, Dios mío, Dios es muy santo. Él es muy santo, hermano mío. Y tenemos que corregirnos muchas cosas. Creemos que estamos... A Dios nadie lo engaña. Yo estoy aquí en liberación. Y nosotros antes de liberación a alguien, buscamos los pecados de la persona para que la persona pues deje, se arregle, pida perdón a Dios por los pecados. Ahora sí, le quita el derecho legal al demonio, ahora se va al demonio. Uno expulsa al demonio en el nombre de Jesucristo. Esa es la fórmula que hay, la regla. Ya, porque el demonio está, porque hubo puertas, ¿ok? La puerta se arregla, se va al demonio. Y he escuchado unos casos, y wow. ¿Cómo que dice? No, me da pena, pastor, pero yo estoy practicando el pecado tal. Pecados, Dios mío, tremendos. Mi hermanos, tenemos que ser radical con el pecado. Tenemos que ser radical con el pecado, hermano mío. Pasó vino Jesucristo, quitarnos el pecado del mundo entero. No traer cosas del mundo, porque del mundo ya uno es viciado. Ya no viene mal del mundo. Contaminado viene el mundo.
Hay que limpiarnos. Ok, esto me conviene, esto no me conviene. Voy cortando, cortando. Esta amiguita o esta amistad de que yo en vez de influenciar en ellos, ellos están mal influenciando a mí con mal lenguaje, palabras o sea, chiste rojo. Yo los corto, yo me aparto de ahí. Si antes me gustaba el trago, y mis amigos me van a ofrecer el trago, yo los corto, yo no voy a andar con amigos que siempre estén intentando yo a volver otra vez al cerveza, al trago, al licor. Los corto. Eso es un huir del pecado, cortar de raíz el pecado. Esa persona viene con chisme, el chisme, siempre con chisme, puro cuento, hablando de otra persona. Los corto. Hasta yo hasta lo he bloqueado, mi hermano. Yo bloqueo gente así. Yo no voy a me contaminar porque me tengo que santificar, mi hermano. Porque yo creo que cuando Dios le pida, o cuando que el Señor me escuche, cuando yo ore, el Señor me escuche. Me escuche. Por el pecado, apartan de él. Mira lo que dice aquí. Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es que es un efecto causa. Si tú haces esto, ocurre esto. Si no haces eso, ocurre eso. Día santo. Antes los judíos agarran el sábado. Nosotros agarramos los domingos. Pero el día que usted escoja para descansar, descanso y dedíqueselo a Dios. Lo que dice el Señor ahí. Para descansar, Dios lo constituyó así. Luego si eso nosotros no bendice. Mira, el capítulo 59 no está separado, no debe estar separado del capítulo 58. Porque es el mismo mensaje. Es el mismo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. No se ha cortado la mano de Jehová. Siempre tiene la mano de Dios extendida. Que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. No tiene oído enfermo. Nada en absoluto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, las iniquidades, forma una barrera, una división entre Dios y nosotros. ¡Wow! Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No nos escucha. No nos escucha. Qué problema, qué triste es que uno quiere dirección de parte de Dios. Y por tus propios pecados, practicando el pecado. Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Usted puede pecar, de hecho vamos a pecar. Pero practicar el mismo pecado, que fornicación, que masturbación, todo el tiempo, que haciendo cosas indebidas, todo el tiempo. Con resentimiento en el corazón, sin perder, que a ninguno le hablo, o todo el mundo habla, o yo no sé qué. Todo el tiempo. Eso es lo que es la diferencia. Eso no está bueno, no está bien. Dios no nos escucha, nos aparta de Dios. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua.
versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, escuchen bien, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Mi hermano, estamos en tiempos difíciles y Dios tiene todo el control siempre. Él nunca ha perdido el control. Incluso a los reyes, presidentes, todos, a todos, los coloca a Dios. Dios coloca, quita reyes y quita reyes. Dios tiene todo bajo control. El problema, por ahí hay un problema grande. El pecado. Si hay pecado, Dios aparta. Y el enemigo pues entra a destruir. Sea presidente, lo que sea, su casa, lo que sea. Y Dios no puede hacer nada. A menos que solucionen el problema del pecado. Se soluciona el problema del pecado. Ahora sí, Dios actúa y quita y mueve el diablo, el demonio, lo que sea, de ahí. O la enfermedad, de ahí. Pero mientras no se quite, no se va a la causa del problema, el problema persiste. Así usted puede hacer como sea. Porque el problema es el pecado, el orgullo, pecado, arrogancia, pecado, vanagloria, pecado, codicia, avaricia, pecado, el egoísmo, yo, pecado. Por supuesto, matar, robar, pecado. Brujería, practicar brujería. A otros dioses demoníacos, un solo Dios, pero dioses demoníacos, es pecado. Y luego, con ese pecado, hay consecuencias. Repito, para que esa consecuencia cambie, termine, tiene que solucionar el problema del pecado. Ahora mismo hay problemas en varios países. Ustedes saben que hay problemas en países. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Dios siempre tiene
todo bajo control. El problema es el pecado. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, hasta Dios permitió que se fuera castigado y fueron desterrados de su tierra en ese entonces. Fue a su pueblo, a su propio pueblo, por el pecado. El pecado. Los que sacó de Egipto, después que hizo maravilla, de Faraón, todo, sacó el pueblo de Egipto. No pudieron entrar esos. No pudieron entrar a la tierra prometida. Y murieron. Quedaron todos ahí. Los que están más de 20 años hacia arriba. Quedaron en el desierto. No pudieron entrar por el pecado. A pesar que Dios lo había sacado ya de la esclavitud. Pecado. Nosotros, mis hermanos, somos cristianos. Dios nos redimió. Dios nos perdonó. Somos nueva criatura o somos hijos de Dios hoy en día. Pero ojo, así como el pueblo de Dios que fue sacado de Egipto con señales y maravillas, no pudieron entrar, igual también nosotros. Por eso hay que mantenernos en santidad. Nosotros podemos hacer incluso hacer liberación, pero la santidad es clave. Es clave. Hay que dejar todas esas cosas. Hay que dejarlo. Porque Dios no le agrada eso. No nos escucha Dios. Hay que dejar eso, hermano mío. El pecado. Hay que dejar el pecado. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y estamos al final del tiempo. Estamos al final del tiempo. Y Dios quiere llevarnos todo para el cielo. Ahora que usted y yo, en el nombre de Jesús le declaro que sí, vamos a estar en el cielo. Porque tenemos que trabajar el cielo, la puerta del cielo. Desde aquí se gana. A través de Jesucristo. Pero hay que dejar el pecado a un lado. Hay que dejar de practicar el pecado. Hay que hacer un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo? Ante Dios y ante el prójimo. Ante mi familia. Entre mis hijos, en el trabajo, en el gimnasio, en Cristo Libera, profesores, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Soy luz o no soy luz? ¿Estoy viendo las palabras sí o no? ¿Cómo estoy en la iglesia? ¿Cómo estoy con los compañeros? Mi hermano, y arreglando otra vida, mi hermano mío, arreglando otra vida. Arreglando otra vida, mi hermano mío. Porque Él es santo. Él es santo. Incluso el pecado de la glotonería, de no cuidarse uno también la comida. Yo hace días, ya te lo anuncié a ustedes, aparte de la ARA, que esto es una revelación de que el diablo está matando a mucha gente por mi alimentación. Y muchos de ustedes le entra por aquí, sale por acá. Yo los veo. Los veo. O sea, lo que, por eso, muchos enfermos ahí, ya fue echado el demonio, pero quedó el mal hábito que el demonio colocó, y comiendo dulce, bebida azucarada hasta decir no más. Después, ay, Roger, tengo diabetes, prediabético, échame el demonio acá. La comida, la mala alimentación. Y digo, haga deporte, no lo hacen. Cuídense, cuídense, cuídense. Mano, yo procuro ese ejemplo. De hecho, tengo que vivir. ¿Usted le explico eso? Yo también tengo que vivir eso. Yo en menos de 3 meses he bajado 30 libras, bajé yo, hermano mío. Y pues, antes la barriga mía era pantalón a 36, casi 38 el pantalón mío ya. Por la barriga ya, pipón ahí. Parece yo preñado ahí. ¿Hoy estoy en qué? 32. Pantalón está de 32. He bajado todo. Todo, todo, todo. Bien. Funciona. Porque los amo. Hagan esto. Cuídense. Queremos servir a Cristo Jesús bien. Cuidemos. No somos propios. Es pecado descuidar el templo de Dios. Es pecado descuidar el templo de Dios. Hay que cuidarse. Pero por aquí, por acá. Muchos todavía sin. Con pésima mala alimentación. Y así es el pecado.
acostumbrados a ese pecado, que no quieren dejar el pecado. Están atados al pecado. No lo quieren dejar. No quieren dejar el pecado. Y el pecado. Y Dios no se escucha así. Dios no nos escucha. Hermano mío, si usted es una persona, hermano mío, que el mensaje le llegó y usted quiere arreglar su vida a partir de hoy, voy a hacer una oración por usted.